Soldier Boy vuelve, capítulos filtrados y Homelander será presidente, quédate que te lo explico ahora. La cuarta temporada de The Boys se hizo esperar bastante, al igual que su tercera entrega. Afortunadamente, la fecha de estreno está más cerca que nunca, pues la cuarta temporada hará su regreso al streaming el día 13 de junio del presente año, y para mejores noticias lo hará estrenando la cantidad de 3 capítulos ese mismo día. Luego de eso, tendremos 5 capítulos semanales con el final de temporada llegando el 18 de julio. Los primeros 3 capítulos probablemente llegarán en la madrugada del 13 de julio, mientras que los capítulos restantes seguirán un orden de estreno como en la temporada anterior, llegando en la noche de ese mismo día o dependiendo de tu zona horaria en la madrugada del siguiente. Títulos filtrados. Las grabaciones de la cuarta temporada fueron un total misterio, pues poco o nada de esta nueva entrega fue revelado por parte de los filtradores, sino que todo lo que hemos visto fue revelado por la misma Amazon. De lo poco que se logró revelar de esta nueva entrega fueron los títulos de los capítulos, los cuales son los siguientes y definitivamente podrían contener algunos spoilers. El primer capítulo lleva por nombre Departamento de Trucos Sucios, y por alguna razón el fandom piensa que este primer episodio se enfocará en la presentación del personaje de Jeffrey Dean Morgan, pues por lo poco que vimos en el teaser trailer tendrá una personalidad bastante carismática y burlona, haciendo una excelente combinación con Butcher. Los títulos de los demás episodios son los siguientes: La vida entre los sépticos, Mantendremos la bandera roja ondeando aquí, Sabiduría de los tiempos, Cuidado con el Jabberwock hijo mío, Negocios sucios, El infiltrado, Carrera de asesinato. Este último episodio tiene a la gente convencida de que Homelander será presidente de Estados Unidos al final de la temporada, pero ya te lo explicaré más adelante. Soldier Boy vuelve. El personaje más amado de la tercera temporada estaría de regreso para esta nueva entrega, pues el destino del mismo fue bastante ambiguo y nunca se especificó qué pasó realmente con él. Hace ya bastantes meses, el actor que da vida al personaje publicó una fotografía bastante peculiar en Instagram de él jugando al golf, y lo que parecía ser un día normal se convirtió en la esperanza más grande de los fanáticos, pues el actor estaba vistiendo una gorra de la producción de la serie, más específicamente una gorra que hacía alusión a la temporada 4 y no a la temporada 3, dejando en claro que el actor al menos había estado en el set de grabación de la nueva entrega y su presencia había sido completamente confirmada. No sabemos si veremos a Soldier Boy como personaje o simplemente como un flashback, pues debemos tomar en cuenta que se trata de un personaje bastante fuerte y de relevancia en los eventos de la serie, y tal parece ser que no hay mucho tiempo para darle la importancia que se merece, por lo que todo apunta a que tendremos a Soldier Boy como flashback o tal vez como un recurso de fondo para ser tomado en cuenta para la quinta temporada de The Boys. ¿Qué opinas tú? No será la última temporada. Al contrario de lo que muchas personas estaban comentando, la cuarta entrega de The Boys no será la última temporada de la serie, y según su guionista, ni siquiera él sabe si esta temporada está llevando al arco final de la serie, pues con la introducción de Generación B, ahora sabemos que la cuarta temporada conectará con la segunda de Gen B, y aunque de momento no sabemos cómo el reciente fallecimiento de uno de sus protagonistas afectará la historia, ya se tenía en cuenta que este proceso de conexión con el spin-off seguiría por un tiempo hasta una posible fusión total. En pocas palabras, The Boys temporada 4 no es el final de la serie, y ni su guionista está seguro de que la quinta temporada sea el final de la serie. Homelander presidente. Los promocionales de la nueva temporada han tenido algo en común, y es que todos están enfocando en la política y las consecuencias de un Homelander desatando sus ideales en las mentes de sus seguidores. Es por eso que gracias al título del último capítulo, que hace referencia a una campaña presidencial, la teoría más aceptada sobre el final de temporada de este año es que el plan final será Homelander sentado en la Casa Blanca, pero no siendo una amenaza, al menos no para el público en general, sino siendo el nuevo presidente de Estados Unidos, comenzando un reino de terror pero de una manera bastante diferente. ¿Te gustaría que esto pasara? Butcher no morirá. El final de la tercera temporada nos presentó un gran dilema. Butcher, el protagonista y líder del grupo, está muriendo, causando probablemente que en esta nueva temporada su personaje use el poco tiempo que le queda para volverse aún más peligroso y, sin nada más que perder, llevarse consigo a cuantos subs pueda. Ahora, todos sabemos que Butcher no va a morir, ya que esta no es la última temporada y más entregas sin la rivalidad que caracteriza la serie no serían viables, pero ¿cómo se va a salvar? La teoría más aceptada hasta ahora es que esta temporada le hará ver de forma clara
Clara Butcher que como humano normal jamás va a ganar y si quiere una oportunidad real tendrá que volverse aquello que más odia, inyectándose compuesto B para volverse un sub de forma permanente, sanando los estragos del compuesto B temporal y volviéndose al 100% su contraparte del cómic, más agresivo, frustrado y siguiendo un camino que lo llevaría a tener conflictos incluso con sus propios compañeros. ¿Qué opinas de esto? Muy bien amigos, esto es todo lo que sabemos de The Boys temporada 4. ¿Esperas la serie? Deja tu opinión en los comentarios, pero no olvides suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.